Estamos con Gonzalo, el primer visitante de la Escuela de Gol de la Federación de Gol de Madrid. Que nada, aquí le vemos que ya ha llegado, se ha cogido su puesto y va a empezar a dar bolas. Cuéntanos, Gonzalo, ¿cómo es esto de poder volver a coger un palo y dar bolas? Pues es genial porque llevamos, ¿cuánto? 90 días, 70 días oxidados y nada, es una gozada volver a darle. Y ser el primero que no lo sabía, así que mira, mejor que nada. Esto es como en los supermercados, el premio de la compra un millón, pues a ti te ha tocado ser el primer visitante. Sí. ¿Cómo esperas que esté tu golf después de casi 90 días? Si doy a la bola es un milagro. ¿Y luego tienes pensado jugar o venías a...? Sí, me voy a dar 9 hoyos ahora en el pitch and putt después. Bueno, pues nada, que... dando bolas y luego a ver si no pierdo muchas hoy. Bueno, pues muchas gracias por venir y nada, que esperamos a ver qué tal se da. Muchas gracias, igualmente. Isabel Alonso, una de las primeras visitantes en el día de hoy de la Escuela de Golf de la Federación de Golf de Madrid, que es la primera en estrenar el Putting Green. ¿Cómo te has encontrado el Putting Green? Que por lo que vemos está estupendo. Estupendo, nerviosísima, con unas ganas impresionantes de volver a pisarlo. ¿Cómo se ha hecho esta espera de casi 70 y tantos días? Muy larga, muy larga. ¿Ya hay ganas de volver a coger palos y de volver a jugar o de momento solo de practicar? No, tengo salida. Ah, bueno. Tengo salida a las 12:30. Muy bien, pues nada, pues a ver qué tal se da y muchas gracias por atendernos. A ti. Estamos con los primeros jugadores que han venido a la Escuela de Golf de la Federación de Golf de Madrid para disfrutar de los 9 hoyos del campito corto. Contarnos un poco, empezamos por aquí, ¿cómo ha ido la experiencia después de tanto tiempo sin jugar? La experiencia ha sido extraordinaria, había muchísimas ganas, el campo está perfecto, está todo muy bien montado, recomiendo a todo el mundo, hay muchísima seguridad y bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer venir y volveremos. Vale. Se ha hecho muy largo esta espera de tantos, más de 70 días. La espera ha sido larga, el recorrido corto. Y la pena es que no ha salido ningún verde y eso tenía que dedicar a mi amigo Paco Adel, que es un héroe del coronavirus. 3 meses lleva el hombre. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha ido el juego? A ver, contanos un poco. El juego ha sido un poco regular porque ya llevábamos tiempo sin jugar, entonces no hemos hecho verdes, hemos hecho algún par, pero bueno. Sí, nos hemos divertido, que es lo importante. Eso es lo importante. Y sobre todo, un día espectacular el que hemos tenido. Maravilloso. Yo con unos nervios a flor de piel. Pero bueno, se ha hecho lo mejor que se ha podido. Y muy bien. Pues muchísimas gracias por haber venido y nada, que seguir disfrutando del golf. Gracias. Gracias a vosotros.